Sí, efectivamente, hoy se celebra el Día Nacional del Bombero Voluntario y la verdad que estamos muy contentos por la cantidad de personas invitados que han llegado para festejar este acontecimiento tan importante para nuestra función. ¿Qué actividad van a realizar? Bueno, hoy se va a realizar una formación, posterior desfile. En la formación se va a hacer reconocimiento al personal destacado en servicio, se va a hacer reconocimiento a personal que formó parte de la institución y que por su característica ha sido muy importante para el crecimiento de la institución, por su trabajo. También a ex directivo, hoy se va a inaugurar el salón de uso múltiple, el salón de evento y capacitación, Marín Rufino Patrón, quien fue una persona que con su trabajo ha posibilitado tener el inmueble que hoy contamos. ¿Con qué dotación cuentan, tanto recurso material como humano? Bueno, la dotación que posee el cuartel es de 42 efectivos. Luego tenemos el cuerpo de cadetes, que son menores que van desde los 10 a los 17 años. ¿Y respecto al recurso material, camiones, autobús? Bueno, en lo que hace al material rodante, poseemos 9 unidades, de las cuales 7 están en servicio. Estamos próximo a recibir una unidad cisterna que ha sido adquirida con recursos de la provincia y recursos institucionales, un trabajo conjunto. Luego de 39 años de vida, la provincia nos ha dado los recursos para poder comprar esta unidad. Obviamente que el costo ha hecho que la institución también tenga que poner dinero, pero o sea, lo importante es que esta unidad, lamentablemente hoy no la podemos presentar, pero que ya está en viaje y que pronto va a estar al servicio de la comunidad. Es importante recalcar, ¿no?, la tarea que realiza. Sí, es indudable. El bombero voluntario es aquella persona que deja todo de sí para estar al servicio de la comunidad, incluso arriesgando su vida. Y de hecho hay ejemplos concretos a lo largo del país, hay muchos bomberos que han caído en cumplimiento de su deber.